todos y a todas, señor alcalde de Villaviciosa, presidente de la Junta General del Principado, consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, director general de Personal y Planificación, Corporación Municipal, don Etervino González López, autoridades, invitados honorarios, secretaria municipal, vecinos de Villaviciosa, amigos, señores y señoras. Villaviciosa tiene que estar satisfecha, ya que a su nombre hoy se une el de un ilustre ciudadano. Decía Gaspar Melchor de Jovellanos, máximo representante del pensamiento de la Ilustración española y un hombre bien conocido y admirado por nuestro galardonado, que solo falta el tiempo a quien no sabe aprovechar. Como fiel jovellanista, la vida de Etervino González López es una vida bien empleada. Etervino es un ilustrado del siglo XXI, dedicado al pensamiento, a pensar bien y a enseñarnos que el mundo es más complejo que extenso. Hace unos años Etervino mostraba su preocupación por la crisis de valores que atraviesa el mundo. Aseguraba en una entrevista en un periódico asturiano, en La Nueva España, que más grave que la crisis económica era la crisis que afectaba el pensamiento. Una afirmación con la que está muy de acuerdo la galardonada con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de este año, Karen Armstrong, que al igual que Etervino, esta pensadora y teóloga británica, colgó los hábitos para dedicarse a investigar y hacer que entendamos mejor la realidad que nos rodea. Nuestro galardonado también ha sido reconocido por la Fundación Princesa con el premio al Pueblo Ejemplar de Asturias gracias al buen hacer de la Asociación del Paisaje Cubera, que él mismo impulsó y que actualmente presenta. Al frente de esta entidad ha publicado además diversas obras sobre cultura y arte, como Carlos I en Villaviciosa y Jovellanos y Villaviciosa. Hoy Etervino se convierte en hijo predilecto de Villaviciosa, el concejo que lo vio nacer, y destacar que predilecto es un adjetivo que se aplica para calificar aquel o aquello que se prefiere, se privilegia o se distingue por tenerle un cariño o una consideración particular. Nunca un adjetivo estuvo tan bien empleado. Comenzamos este acto solemne de entrega del título de hijo predilecto de Villaviciosa al ilustrísimo señor don Etervino González López, que de conformidad con el reglamento especial para la concesión de honores y distinciones del Ayuntamiento de Villaviciosa conlleva la entrega pública y solemne del diploma con el título. Por eso estamos hoy aquí. Así lo ha reconocido, lo ha acordado el Pleno del Ayuntamiento de Villaviciosa por unanimidad de todos los grupos municipales en la sesión del día 29 de marzo de este año, por sus cualidades personales, por sus méritos relevantes, por sus servicios, especialmente los dedicados en favor de Villaviciosa, que han alcanzado alto prestigio e indiscutible consideración general en el concepto público. Y para mostrar el agradecimiento de todos los malayeses y malayesas, tiene la palabra en primer lugar el señor alcalde de Villaviciosa, don Alejandro Vega Rueda. Querido Etervino, familia, excelentísimo señor presidente de la Junta General del Principado de Asturias, consejera, director general de Educación, en representación del Gobierno del Principado de Asturias, gracias por su asistencia, también al presidente del Consejo Consultivo del Principado de Asturias y a muchas autoridades y representantes de asociaciones y entidades que veo en esta sala y, por supuesto, quiero saludar de modo especial a nuestros hijos predilectos también presentes, a don Agustín Evia Ballena, a don Manuel Busto y a nuestro hijo adoptivo Humberto Alonso, a los concejales de la Corporación Municipal, señora secretaria municipal, apreciados don José Mangas y don Galisto Arce. Gracias también de modo especial a la Cabal Capilla de la Torre por su colaboración de nuevo para este acto y a Paula Rodríguez, joven periodista madrileña, que colabora también. Señoras y señores, en nombre del Ayuntamiento les doy la bienvenida a todos a este acto en el que la Corporación Municipal de Villaviciosa reconoce mediante la entrega de este título honorífico
La trayectoria de los de sus hijos, como se ha dicho, especialmente por sus servicios en beneficio, mejora u honor y hoy viciosa, según establece nuestro reglamento especial para la concesión de honores y distinciones. Por unanimidad ha sido atendido la corporación y como alcalde quiero expresar de nuevo agradecimiento y satisfacción por ello, que se hayan reconocido las tres cualidades que están recogidas en este reglamento en la persona de Tervino: honor a la religiosa, alto prestigio y consideración indiscutible. Hoy lo reconocemos de manera oficial y solemne en el mismo lugar en el que hace unas semanas lo hacíamos con don Agustín Heredia. Y quiero también añadir que he recibido en la mañana de hoy una llamada de don Víctor García de la Concha, a quien no necesita presentación en Villaviciosa ni en ningún lugar, hijo predilecto también de Villaviciosa, que quiere expresamente que diga que se une a la felicitación y al reconocimiento a las figuras de don Agustín Heredia y de don Etervino, que le había gustado mucho haberles acompañado en los actos y que no ha sido posible, pero quería hacerse presente en este acto a través de estas palabras. Sé que a Etervino, en un día como hoy, en el que tantas emociones se agolpan, quería simbolizar un reconocimiento al origen, a su amante natal, donde ahora vive en fraternal convivencia en la residencia Millar Somonte. Por eso creo que le agradará ver uno de los capiteles de la iglesia de San Juan de Mandi que las virtuosas manos de las monjas de San Gregorio de Oviedo han pintado en el pergamino conmemorativo del título que hoy le entregamos. Bajo la majestuosa presencia de esta joya románica nació Etervino el 7 de octubre de 1937. En aquella casa de Balbúcar, los llantos del niño eran interrumpidos por el estruendo de las bombas. La alegría por el nacimiento se vio truncada por el miedo y el horror de los bombardeos. Así se puede leer en el parte de operaciones del crucero Almirante Cervera del 15 de octubre del 37, publicado por el comandante Manuel Moreno. Al amanecer continúa el tiempo en el mismo estado, con mala visibilidad, como en el día de hoy. Las tropas de Sochaga toman su pie de Duñas y se combate con denuedo en el suelo. Una contraofensiva republicana reconquista los pueblos de Villar y Cíos. Violentos bombardeos aéreos sobre Colunga, Villaviciosa y Avilés. Me consta que Tervino está escribiendo sobre este episodio trágico de nuestra historia local que coincidió con el amanecer de su vida y sobre algunas cosas más de aquellos años que forman parte de nuestra peor historia como pueblo. Al contrario, hoy, afortunadamente, creo que escribimos un episodio más de la mejor historia que hemos construido en paz gracias al esfuerzo de varias generaciones de tantas personas, entre los que Etervino es un ejemplo. Aquella vida que alumbró en Amanti ha dado para mucho, pero si tenemos que elegir entre las contribuciones de Etervino en lo que toca al interés común, que es lo que nos concierne, tenemos que hablar de Cubera, la Asociación de Amigos del Paisaje de Galicia. Cuando el 19 de agosto de 1983 aquellos 24 pioneros se juntaron en reunión que cristalizaría oficialmente el 25 de octubre con la constitución de Cubera como asociación, quizá no fueran conscientes de la trascendencia que aquel hecho tuvo después para el devenir de Villaviciosa. Ahora ya se puede decir que hicieron historia de la buena. Escribía que fuera presidente de la asociación, el recordado y no suficientemente reconocido aquí, Joaquín Rubio Camín, en el editorial del primer número de la revista, de enero de 1984, que la individualidad trae consigo errores que pueden subsanarse en la colectividad. Etervino estaba entre aquellos primeros en papel promotor y se aplicó a esta máxima que con su sencillez característica expresaba Rubio Camín. Ha sido presidente de Cubera desde 1999 y durante estos 36 años se han publicado 49 revistas, 27 cuadernos monográficos y 3 premios de investigación que han revertido en un mayor conocimiento, divulgación y conocimiento de la historia religiosa y en el reputado prestigio de esta asociación. Y de su implicación y colaboración con los intereses colectivos es buena muestra del elenco de apoyos de las asociaciones para esta distinción que encabeza la institución señera y fundamental para la Villaviciosa como es el Ateneo Obrero. Siempre he pensado que Cubera, salvando las distancias de tiempo, circunstancias y de otro orden, fue continuadora de aquellas sociedades económicas de amigos del país que fueron las instituciones más originales y más representativas del movimiento ilustrado de la España de la segunda mitad del siglo XVIII. En esta tierra, en Villaviciosa, somos fieles a la etimología y el país es el paisaje. Es deseable y necesario que los amigos del paisaje de Villaviciosa sean todos los habitantes del concejo,
la utopía es muy atractiva, se decía en aquel primer editorial de la revista, y a ello habéis dedicado vuestros esfuerzos y desvelos. Serían innumerables los ejemplos, pero necesariamente hay que señalar a la Ría, nuestra Ría, y a Valdellós. Sin aquellas alertas, la Ría, primer objetivo, o salvar Valdellós, convertidas en grito, pero también en propuestas, creo que no habríamos podido ver rehabilitado el conjunto monástico, ahora felizmente recuperado de nuevo para la vida monástica, ni impulsado la concienciación sobre la fundamental preservación de nuestra Ría. Pero basta mencionar esta cuestión para constatar que Cubera no ha dejado ni debe bajar la guardia, porque los problemas que despertaron la inquietud de los fundadores perviven junto a otros nuevos. Creo que Villaviciosa tiene en la sociedad civil el mejor recurso para afrontarlos y hoy reconocemos una trayectoria que es buena muestra de ello. Escribía también en aquella primera revista el añorado arquitecto, también fundador, José Ramón Millar, que el contacto permanente dificulta el análisis, pero cuando con alternancias periódicas se va a ir la transformación, se aprecia con mayor claridad la mutación que va sufriendo el objeto de nuestro amor. Eterlino, como José Ramón Millar, ha vivido muchos periodos de su vida fuera de Villaviciosa, pero ha dejado claro, con sus obras, qué es eso del objeto de nuestro amor. Hace unos pocos días, en una entrevista, urgía un nuevo debate. Pongo sobre la mesa y con urgencia que averigüemos qué lleva dentro este concepto que nos roba el alma, decía. Casi nada. Eso vamos a ponerlo para otro momento. Hoy toca dar las gracias. He dado algunas vueltas a cómo hacerlo, o cómo mejor hacerlo. Y pensé en cuál habría sido uno de los momentos más felices en la vida pública de Termino. No creo equivocarme si digo que fue el 18 de diciembre de 1994, día en que pudo dirigirse al entonces arzobispo don Abino Díaz Merchán ante el Valdellós recuperado en estos términos. A buen seguro que el redactor de la lápida consagratoria del Conventín no pudo prever el acontecimiento que nos tiene aquí reunidos. Es altamente posible que jamás pensara que 1100 años después estaríamos por aquí un puñado de dolientes y festivos humanos alcanzando el tercer milenio. Y sin embargo, las palabras esculpidas en el mármol del Conventín tienen tal vigor y tal actualidad que hoy podemos grabarlas en una campana sin riesgo de parecer obsoletos, ni siquiera arcaicos. Por doquier te aplauden las multitudes, Cristo, porque das vida a lo que estaba muerto. Hoy, con el recuerdo del origen en Amande, ahora de nuevo tu casa, a unos metros del ábside de Santa María del Concello, y con el recuerdo de tus desvelos por Valdellós, te aplaudimos, Otavio. Muchas gracias.